buenas noches, señores. Esto es Zona 5, una cita semanal cada sábado por la noche que estamos. Y gracias por recibirnos en sus hogares a través de la señal impecable de Telemicro y Telemicro Internacional. Como cada semana, una propuesta que sabemos que va a disfrutar toda la familia dominicana con historias con un marcado sentido humano. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Zona 5. Hoy en Zona 5. Angustia y preocupación en María Trinidad Sánchez, luego del naufragio de una embarcación con personas que viajaban ilegal hacia Puerto Rico. Hemos hecho hasta lo imposible para dar con el paradero de esta persona. Don Enríquez, un señor de avanzada edad que lleva gran parte de su vida trepando árboles para ganarse el sustento. Comencé a subir de la mata de coco desde los 9 años. Una mujer víctima de violencia totalmente desamparada clama por ayuda para ella y sus 4 hijos. Agarrada del cuello, ahorcándome, cogió hasta un bloque para ir a matarme. Y causa consternación el triple asesinato ocurrido en una hacienda de la provincia de Puerto Plata. Todos estamos consternados con la situación. No tuvo piedad de nadie, mientras lo mató a todos. Hoy iniciamos esta entrega con el caso de Yudelina Pérez, una mujer residente en el municipio de Pedro Grande, que lamentablemente fue víctima de violencia doméstica. Actualmente su pareja se encuentra recluida por ese motivo, pero lamentablemente Yudelina no labora y tiene 4 hijos que dependen de ella, viviendo en una situación de mucha precariedad. Olinda Payano nos cuenta más. Con la mirada ausente, reflejo de la incertidumbre e inconformidad por los momentos difíciles que le han tocado vivir a la señora Yudelina Pérez, quien fue víctima de violencia doméstica por parte de su expareja. Sí, mi esposo, como yo soy cristiana, mi esposo no es cristiano, él toma mucho alcohol. Entonces él, como siempre, llega a la casa peleando, revolteando las cosas, siempre busco un pretexto con que discutir. Cuenta que el carácter agresivo de quien fuera su pareja con el tiempo iba incrementándose, hasta que una madrugada le propinó una golpiza tan fuerte que casi pierde la vida. Hace 2 meses y pico estuve hasta en una casa acogida, porque él llegó a la casa como en eso de las 4 y pico de la mañana y tomó replicaria contra mí. Empezó en la casa a rebuscar, a pelear, a discutir, y como a las 7 y algo me agredió fuertemente, que los vecinos me socorrieron. Asegura que se trató de un episodio de terror en el que estuvo a punto de golpearla con un blot en la cabeza. Ya él me tenía agarrada del cuello, ahorcándome, cogió hasta un blot para ir a matarme. Y yo tuve la fuerza, Dios me dio la fuerza. Abrí la puerta y mismo entraron los vecinos. Y cuando entraron los vecinos, me pudieron socorrer un poco. Afirma que está viva para contarlo, pero que se enfrenta a la dura realidad de no contar con los recursos para sustentar a sus 4 hijos pequeños. Yo trabajaba en una casa de familia y por respeto a lo que me pasó, yo dejé ese trabajo. Y más cuidando mis niños. Entonces yo vendo dona en la calle, pero a veces la situación no está muy fácil, que yo hago un cubo de dona, a veces vendo la mitad, que nada más me da para yo comprar los materiales. Reside en esta humilde vivienda alquilada en el sector Acacia del municipio de Pedro Bram, junto a sus 4 niños. En las tardes se dedica a vender donas y arepas. Los pocos ingresos que le genera esta actividad afirma que no son suficientes. A veces yo salgo a vender la dona por ahí, camino mucho, y a veces no vendo lo suficiente. A veces lo que me gano son hasta 200 pesos y 300, que es lo que me da para el sustento de los niños. Y a veces no vendo casi la cantidad, porque a veces hasta la comida fría tengo que coger para los niños y nada más me da para yo comprar los materiales de mi trabajo. Yo conocí a Yudelina, como le había dicho, en la calle. Ella es vendedora de una dona muy sabrosa, por cierto. Y bueno, yo le compraba mucho. Y como ella es cristiana también,
Nos deteníamos a hablar por mucho rato en las calles. Su amiga Carmen la describe como una luchadora incansable que pese a las adversidades se mantiene de pie. Y lo que me llama mucho la atención es la actitud positiva de ella, de que wow, como pueden ver a su alrededor, ella vive una vida muy precaria. Como yo decía, si es una persona adulta con su pareja, pueden echar hacia adelante, vivir hasta debajo de un puente mientras tanto progresan. Pero es difícil para una madre con 4 niños. Los vecinos de Yudelina le colaboran en lo que pueden, pero entienden que ella necesita mejorar su condición. Que una mujer desposeída, trabajadora, vive el día a día, tiene bien las condiciones de los niños, tiene unos niños que dependen de ella, no tienen un sustento estable. Ella vive de vender la arepa, dona. Y nosotros como Junta de Vecinos, presidente de la Junta de Vecinos, cuando aparece algo del plan social de la presidencia, se le trae en su fundita. La hermana Yudelina, ¿qué puedo decir de ella? Una persona muy esforzada. Pocas mujeres son tan esforzadas como ella. Realmente entiendo que ella necesita ayuda, porque ella vive del día a día. Ella vende dona para sustentar sus hijos. Uno de sus anhelos es poder tener un empleo para poder darle una vida digna a sus hijos, ya que la vivienda se encuentra muy deteriorada. Que me ayude a por lo menos yo tener un localcito, cómo yo vender, cómo sustentar mejor a mis hijos. Una casita o algo que me ayuden un poco en la situación en la que estoy ahora mismo, no estoy muy bien. Si pueden ayudarla con un techo, si pueden ayudarla con un empleo también, que ella pueda tener algo seguro. Los comunitarios solicitan a todo el que pueda extender una mano solidaria con ella y los niños. Su situación es muy precaria, se le hace muy difícil salir a trabajar también, porque sabemos lo delicado que es el cuidado de un niño hoy en día y también lo costoso. Entonces, no es una opción que ella diga puedo tomarla de irme a buscar un trabajo para dejar a mis niños. Le hacemos un llamado al presidente Luis Abinader en el plan social, a ver si pueden tomar carta en el asunto y ayudar a esta familia, por lo menos con un techo digno para una niña hembra que tiene, darle una vida decente. Eso es lo que le pedimos. A todos los medios que puedan ayudar, que ayuden a esta pobre mujer. Con mucha valentía y fortaleza, Yudelina ha continuado adelante pese a las dificultades que ha vivido. Aunque su expareja está en prisión, siente temor de que pueda salir y agredirla nuevamente, mientras continúa esperando que llegue la asistencia que necesita para que sus pequeños puedan vivir en un lugar seguro con mejores condiciones. Para colaborar con Yudelina puede contactarla al 829-770-7925. Penoso que tantas mujeres tengan que verse en una situación de desesperación económica luego de presentar este tipo de denuncias de violencia intrafamiliar. Ojalá las instituciones del Estado puedan dar mejor respuesta a esta situación. De esta forma, señores, vamos a una primera pausa cuando regresemos en Zona 5. Don Enrique es un señor de avanzada edad que lleva gran parte de su vida trepando árboles para ganarse el sustento. Y angustia y preocupación en María Trinidad Sánchez por el naufragio de una embarcación con personas que viajaban de manera ilegal. Ya volvemos con Zona 5.
Aquí estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Enrique Calzado, de 74 años, se ha ganado la vida por décadas trepando cocoteros, donde luego de colectar los cocos los comercializa. Pero no deja de convertirse en una sensación la agilidad con la que este señor envejeciente trepa estos árboles sin ninguna dificultad. Él dice que aprendió a hacerlo a los 9 años de edad, y a pesar de su edad y del riesgo que implica esta práctica, él dice que esa es la forma en la que él se gana la vida. Vamos a ver la historia con Kiara Hernández, quien se trasladó hasta el municipio Guayacanes en la provincia San Pedro de Macorís para traernos su caso. Habilidad, destreza y un amplio sentido del humor son los sinónimos con los que se puede describir a Enrique Calzado, un señor que a sus 74 años de edad se gana la vida trepando árboles cocoteros de los que obtiene frutos que le permiten subsistir. Yo comencé a subir de la mata de coco desde los 9 años. Y gracias a Dios nunca ha tenido que me ha caído de una mata, porque Dios me ha protegido. Cuenta que desde que tenía 9 años sintió el deseo de explorar las alturas y la naturaleza que ofrece su natal municipio de Guayacanes en la provincia de San Pedro de Macorís, donde la playa y el verdor se convirtieron en sus principales recursos. A veces los domingos yo he hecho 1.200 pesos, los sábados 700, los días de semana 200 y 300 pesos para la comida. En sus matrimonios, Enrique tuvo 9 hijos. Wendy Jiménez es una de ellas y describe a su padre como un hombre honrado que siempre les ha dado el buen ejemplo del trabajo. Era un señor muy trabajador, que era un señor que se ha ganado la vida vendiendo coco para mantener su familia, y que una persona muy, muy humilde. Yo me quedaba en la casa con mi abuela, y él le llevaba el sustento a ella para ella darnos a nosotros de comer. Y a pesar del temor que en ocasiones Enrique y sus hijas dicen sentir por el peligro que esto representa, su espíritu y fortaleza le animan a continuar trepándose en esos gigantescos árboles cocoteros. Ya la edad que él tiene es una edad muy avanzada, pero él es una persona que él dice que él vive de eso, y él le gusta su trabajo. Sí, corro peligro de subirme la mata de coco, que a veces pienso, si esta mata de coco se cae conmigo, se terminó mi vida. Pero tengo que hacerlo, porque no tengo otra opción. Algunos comunitarios de la zona dicen sentirse orgullosos de ver la hazaña realizada por Enríquez. Era una persona trabajadora, porque siempre lo he conocido tumbando coco, años 80, 90, ¿me entiendes? Se ha caracterizado como un hombre popular en los cocos, porque es un señor ya de esa edad, ¿me entiendes? Y no ha guindado los tenis, no se ha retirado, ha seguido vendiendo coco como un rieble. Es un orgullo para nosotros. Es un orgullo porque todo el tiempo ha trabajado aquí tumbando coco para ganarse la vida entera ha sido así. Y al parecer, sus condiciones de salud son óptimas, por lo que este agradece a Dios por mantenerle en este estado. Y le pido gracias a Dios que en estos 74 años que tengo, nunca he ido a la puerta de un hospital a pedir una pastilla. Mis hijas nunca han tenido un tormento. Ah, que voy a llegar a mi padre que está enfermo. No. A pesar de su jocosidad, alegría y espíritu emprendedor, Enrique carece de recursos y se ve obligado a continuar con esta peligrosa labor, enfrentando riesgos que le pueden costar la vida. Por lo pronto, él y su familia dependen de esta actividad hasta tanto sus condiciones de vida puedan cambiar. Bueno, a nuestra teleaudiencia, la advertencia de que esta no debe ser una práctica imitada sin experiencia y sin conocer este tipo de técnica. En el caso de don Enríquez, que lo haga a tan avanzada edad no deja de ser un riesgo, pero de la misma forma sigue siendo impresionante verlo con esa agilidad y con esa entrega a este oficio que ha practicado toda su vida. De esta forma, señores, vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5.
Angustia en María Trinidad Sánchez por el naufragio de una embarcación que viajaba de forma ilegal. Y una mujer heroína que hizo esperar a todos el día de su boda para atender a un... Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Zona 5. Se vive angustia y desesperación en el municipio de Cabrera, en María Trinidad Sánchez, luego de que naufragara una pequeña embarcación que se dirigía hacia Puerto Rico de forma ilegal. Lamentablemente hay un número importante de desaparecidos, apenas 3 rescatados, y ya va aumentando el número de fallecidos que se va encontrando en las costas de nuestro país. Una situación lamentable y desesperante de las que nos cuenta a continuación Gloria Enny Severino. La desesperación e incertidumbre invade a familiares y amigos de los desaparecidos en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. Luego de que una frágil embarcación que pretendía llegar de manera ilegal a Puerto Rico zozobró en las aguas del Mar Caribe. Hasta ahora la cantidad oficial son 17 personas. Marlon Arias, alcalde del municipio de Cabrera, y Rafael Rondón, un comunitario de esta localidad, narran lo sucedido tras reportarse el naufragio de la Yola el pasado sábado 1 de octubre. Las autoridades iniciaron la búsqueda de unas 17 personas que salieron tras el sueño americano. Ellos, cuando salieron, a la hora de haber salido, la embarcación tenía mucho peso en la parte de adelante. Entonces como que se partió, se hizo un hoyo y se llenó de agua y se hundió. Ellos empezaron a hacer como anillos para tratar de salvaguardar sus vidas. Algunos ya el viernes en la noche se empezaron a delirar y veían supuestamente embarcaciones que venían a rescatarlo. Algunos se despegaron. También hubo un mal tiempo el viernes porque llovió muchísimo para esta zona. Jorge Luis García, esposo de Kenia Marleni, quien se embarcó en busca de una mejor vida para su familia, asegura que el pasado viernes recibió una llamada de su esposa solicitando auxilio porque la Yola había zozobrado. Ella me llamó a las 10 y 15 de la mañana y me dice que llame 911, que llame la Marina, rápido, que se le rompió la Yola y que vayan a socorrerlo. Yo, como yo sé, tengo entendido que lo que se encargan de eso es la Marina, me dirijo a la Marina. Y veo, cuando vengo a la Marina, que no los movimientos de que me quieren ayudar, pues yo sigo para adelante. José Luis, en medio de la angustia, narra que continuó buscando ayuda de las autoridades ante la incertidumbre de no saber del paradero de su esposa. Sigo para Río San Juan. Cuando voy a Río San Juan me dicen, no, tienen que llamar al 911, que eso se encarga del 911. Que yo, ¿qué? Yo llamo al 911, me mantengo esperando la llamada del 911. Me dijeron que el teléfono téngalo activo, que nosotros lo vamos a ayudar. Me cogen todos los datos, hasta me llamaban cada 5 minutos, me pedían datos y cosas. Pero al fin, dejando de llamarme y eso quedó así. Según el alcalde Marlon Arias y el director de la Defensa Civil en la provincia María Trinidad Sánchez,
Franklin Tavares. Tras los primeros informes del naufragio, varios equipos de rescates fueron habilitados para la búsqueda de los náufragos. Como alcaldía hemos hecho hasta lo imposible para dar con el paradero de esta persona. Estamos desde el sábado cada día montando brigadas de 25 botes en conjunto con los pescadores que nos han ayudado muchísimo. Aquí nadie está pescando en Cabrera, todo el que tiene una embarcación está yendo a ver si damos con el paradero de ese muchacho. Tenemos dos naves, helicópteros sobrevolando, más una aeronave de un avión de reconocimiento, tres lanchas navales de la Armada, una lancha de nuestra Defensa Civil, que estamos recorriendo toda la costa desde La Galera hasta Puerto Plata. Manifiesta la preocupación que siente debido a la tragedia que embarga y ha enlutado el municipio de Cabrera. Es lamentable lo que está pasando con estos jóvenes. Todos nos sentimos consternados con esta tragedia que está pasando. Juan González de los Santos, uno de los pescadores de la zona, quien de manera voluntaria se sumó a la búsqueda de las personas desaparecidas, narra cuál ha sido su experiencia. Bueno, nosotros el recogido ha sido muy, muy intenso. No hemos podido encontrar nada. Nada de nada, porque no se ha podido encontrar ni una tablita, ni una fundita que siempre llevan salvavidas, ni un tanque de gasolina, nada. Absolutamente nada, eso está todo limpio por todos lados. Un ambiente triste y desconsolador es lo que se percibe en el municipio de Cabrera, donde decenas de familias atraviesan por la agonía de no saber el paradero de sus seres queridos, quienes emprendieron un viaje ilegal hacia Puerto Rico, pero el destino los llevó a lugares inciertos. Hasta el momento, las autoridades han informado que 4 personas de las 17 que supuestamente se embarcaron en Frágil Yola fueron rescatadas con vida. También fueron rescatados en las aguas del mar 2 cadáveres que fueron identificados por sus familiares como Junior Faña Martínez y Narciso Almanzar. Empezaron a salir los botes de los pescadores de acá de la comunidad. Y los hermanos Joel Méndez, cariñosamente Boca, así como Daniel Méndez Nani, nos adentramos mar adentro para tratar de encontrar algún sobreviviente. Nosotros fuimos en rol de comunicador y encontramos 3 personas. Rafael Rondón, comunitario que estuvo involucrado en el rescate, cuenta lo sucedido. Mira, nosotros cuando encontramos a los 3, los nombrados Gacho, Alfredo y Charlie, Alfredo era el que estaba en peor condiciones porque tenía muchas quemaduras, parece, no sé si fue algún golpe o el mismo chaleco. Las condiciones de salud en las que fueron encontrados eran muy delicadas. Tenía esto muy hinchado. Los labios lo tenía bastante hinchado, por aquí tenía mucha quemadura y estaba en muy mal estado. Ante este nuevo acontecimiento vivido por residentes del municipio de Cabrera, Franklin Tavares exhorta a quienes embarcan en estos viajes clandestinos a asumir conciencia ante el riesgo que esto presenta. Decirle a los jóvenes de esta zona y de mi provincia que lo piensen bien, que nosotros tenemos futuro y el futuro de ellos está en los estudios, que estudien, que nuestro gobierno y el presidente de la República está haciendo lo posible para que aquí ningún joven salga a arriesgarse la vida cogiendo agua. Los viajes ilegales en los cuales muchas personas se embarcan con el sueño de lograr en tierras extranjeras un mejor porvenir para ellos y su familia, lamentablemente, en la mayoría de los casos, culmina con una tragedia como la que actualmente se vive en este municipio del país. Desafiando el riesgo, exponen sus vidas al viajar en embarcaciones pesqueras, artesanales, con poca capacidad de navegación, conocidas como yolas, lo que refleja los intentos desesperados de algunas personas por encontrar una mejor vida en Puerto Rico.
los viajes ilegales que tanto dolor han dejado por tantas décadas en la República Dominicana, el llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en la salida de estos viajes que lamentablemente siguen produciéndose a pesar de que muchos saben quiénes son los coordinadores y quiénes son los que se encargan de cobrar dinero a estos ciudadanos que en muchos casos terminan pues pagando un viaje hacia la muerte. De esta forma, señores, vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. Una mujer heroína que hizo esperar a todos el día de su boda para atender a un paciente. Y consternación por el triple asesinato ocurrido en una hacienda en Puerto Plata. Ya regresamos con Zona 5. Señores, aquí estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar con nuestra zona internacional, donde hoy vamos a ver el caso de Yasmín Domínguez, una mujer enfermera que en México dejó a todos esperando el día de su boda porque decidió atender el llamado de asistir a un paciente que había sido herido de bala. Su caso se viralizó en este país y hasta en la región luego de que ella acudiera a asistir a este paciente vestida de novia. Lo vemos a continuación en nuestra zona internacional. Y así nos vamos a una última pausa. Al regreso tenemos nuestra zona especial. Consternación en Puerto Plata por el triple asesinato ocurrido en una hacienda de esa provincia. Les contamos todo al regreso en Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros, vamos con nuestra zona especial. El país se encuentra profundamente consternado por un triple asesinato ocurrido en Estero Hondo, Puerto Plata, en una situación donde se ha señalado como posible responsable a un inmigrante haitiano. El caso ha trascendido y no solamente trae la tragedia respecto a este triple asesinato, sino que posteriormente también residentes de la zona incendiaron viviendas de haitianos que residen en esta zona del país. Una situación que ha resultado pues alarmante y que preocupa a todos los niveles. Lamentablemente, uno de los asesinados también resultó ser pariente de José Miguel Soto Jiménez, exministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Abraham Marmolejos se trasladó hasta Puerto Plata y nos cuenta a continuación.
consternación ha causado en la República Dominicana la tragedia ocurrida en el municipio Villa Isabela de la provincia Puerto Plata, en donde 3 personas fueron asesinadas de manera atroz, presuntamente a manos de un hombre de nacionalidad haitiana. La Policía Nacional, bajo una estricta coordinación con representantes del Ministerio Público, está rastreando distintos puntos del país tras la pista de la persona que está siendo señalada como el principal sospechoso de este hecho. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 2 de octubre en el interior de la Hacienda Josefina, ubicada en el Rancho Manuel del Distrito Municipal Estero Hondo, propiedad del señor Juan José Soto Corniel, quien fue una de las víctimas. Todos estamos consternados con la situación que nos acaba de suceder. Esta persona es muy cercana, yo tengo mi finca al frente y he colaborado desde el primer minuto que me dijeron eso. No he dormido y esperamos que las autoridades den con el agresor. El individuo, hasta el momento identificado como Blanqué o Rodolfo, es el principal sospechoso del triple asesinato. Este tenía apenas alrededor de 15 días laborando en la hacienda como ordeñador de vacas. Desde el año 21 hacia aquí, habían 12 casos. No es verdad, son más. Y todos con el mismo sello de la barbarie y del salvajismo. El mala ley del machete, mutilaciones, degüellamientos, decapitación. El exsecretario de las Fuerzas Armadas y sobrino del señor Soto Corniel, Jorge Miguel Soto Jiménez, revela que el victimario había sido echado de otro lugar por tener un comportamiento agresivo. Además, niega que haya cometido el hecho por asuntos relacionados con el salario, como relatan algunas versiones. Él no tenía ni siquiera el tiempo de trabajo laboral para cobrar. Ahí están los apuntes de los jornales y todo. Yo les pregunto a ustedes, vamos a suponer que fuera un asunto de pago, ¿esa es la forma de cobro? El mismo individuo este, que había sido retirado de otra finca en Laguna Salada o sus alrededores por violento, y el dueño de la finca le dijo, pero acá no podemos haber dos toros aquí. Entonces, como la finca mía, tú te vas. Juan José Soto fue velado en la funeraria Blandino de Santiago de los Caballeros, ciudad en la que residía. Amigos y familiares definen al hoy occiso como una persona muy trabajadora, que solo hacía el bien a los habitantes de Rancho Manuel. Mi tío era una persona noble, trabajadora, honesta y muy familiar. Lo que sucedió para mí fue devastador, desastroso. Él era una persona que practicaba mucho la espiritualidad. Además del hacendado de 72 años de edad, también fueron asesinados el señor Gilberto Antonio Basilio Toribio, de 63 años, empleado de la hacienda, y la señora Arelis Maritza Ovalles, de 68 años, quien se encontraba de visita en el lugar para pasar tiempo de esparcimiento. Generalmente ella tomaba tiempo para compartir con su familia, también tiempo para descansar, y este era un tiempo en el que ella quiso salir a descansar. Arelis Maritza era licenciada en Administración Financiera y laboraba en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia del Distrito Nacional, en el área de su profesión. Como relata la subdirectora del centro, Belkis Almonte, quien fue su compañera de trabajo por varios años. Ella se desempeñaba en nuestra institución, Colegio Nuestra Señora de la Altagracia Conza, como gerente financiera, ejerciendo un trabajo encomiable, mucha responsabilidad, una persona muy dinámica, muy creativa. Fue muy doloroso, la verdad. Fue un tiempo muy difícil. La noticia fue impactante, no solo para mí, sino es que es para toda la familia del colegio. Ha sido muy doloroso. Esta era la oficina en donde se desempeñaba como gerente financiera durante casi 30 años. Como manera de manifestar el cariño y recordarla, estudiantes y compañeros del centro educativo han dejado flores, fotos y cartas en su escritorio. Los restos de Arelis Maritza Ovalles fueron velados en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Quienes le conocieron la recuerdan como una persona excepcional. Era una persona muy trabajadora, muy profesional, muy humana, muy solidaria. Yo espero que haya justicia y que en realidad acabamos de tener la misa y
se ha pedido que perdonemos a esos agresores, pero tiene que haber justicia, porque ella no se merecía una muerte así, jamás en la vida. Otra de las víctimas fue Gilberto Antonio Basilio, quien era el encargado de los obreros de la Hacienda Josefina. Sus familiares demandan que se esclarezca la situación y que caiga todo el peso de la ley sobre el autor de tan lamentable hecho. Mi hermano, no era justo que ellos lo mataran de esa forma que lo mataron. Sí. El mismo señor dueño de la finca, que solamente le daba trabajo para que ellos sobrevivieran, y él lo mató para robarle lo de él también. Nuestra familia está muy consternada con la muerte de Gilberto, porque era una persona humilde, una persona sana, trabajadora y también un padre de familia. Llenos de dolor, lo recuerdan como una persona muy alegre y responsable. Se encargaba de cuidar a su padre de 90 años, quien por su avanzada edad tenía complicaciones de salud. Ahora mi papá va a estar solo. Yo temo por la seguridad de mi papá, porque estos haitianos andan como Pedro por su casa, acabando, haciendo daño. Ya te sabes, como fuimos nosotros hoy, puede ser otra familia. Familiares y allegados de las víctimas describen el hecho como una barbarie y piden que se haga justicia y que haya un mayor control migratorio en el país. No tuvo piedad de nadie, entre los mató a todos. Yo lo único que le pido al señor presidente, que tome cartas en el asunto. No es un asesinato. Esto es un crimen organizado, porque degollar a una persona y dejarlo con un hilito de pescuezo, eso es una cosa terrible. Definitivamente hay que poner control real migratorio. No significa que todos los haitianos sean malos, pero definitivamente el estatus ilegal da muchas cosas y ya están viéndose los resultados de lo que está pasando, de lo que puede pasar. Los comunitarios de Rancho Manuel cuentan que no es la primera vez que ocurren hechos de sangre en el lugar, perpetuados por nacionales haitianos, por lo que exigen a las autoridades poner más atención a este tipo de casos para evitar que vuelvan a repetirse. Han pasado 5 muertes han hecho de los haitianos en esa finca. Primero mataron a un señor que se llamaba Roque. Lo mataron los haitianos, nadie hizo nada. Ellos mismos degollaron a una haitiana, nadie hizo nada. Este clima ahora que hicieron, eso no se puede quedar impune. La indignación de los comunitarios de Rancho Manuel llevó a que estos sacaran por las fuerzas a haitianos que habitaban en el lugar y quemaron sus pertenencias. Hay haitianos en el callejón también, para allá, vamos a sacar ahora también. Hasta el momento, las autoridades siguen el rastro de Blanqué y se han arrestado para fines de investigación a varios nacionales haitianos, incluyendo a su esposa. Esperemos que pronto puedan dar con el responsable de tan espeluznante crimen que embargó de tanto dolor a varias familias y a la sociedad dominicana. Terrible este triple asesinato, terrible lo que ha ocurrido con posterioridad también. Ojalá las autoridades puedan dar con el paradero del responsable de este crimen y sobre todo que puedan tomarse medidas en la zona para evitar que sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Igualmente, nuestro pésame para la familia Soto Jiménez, que ha tenido que atravesar esta difícil situación, así como a los parientes de las demás víctimas. Señores, de esta forma vamos a llegar al final de esta entrega. Gracias a todos por haber estado con nosotros. En pantalla, nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Yo me despido, soy Laura Castellanos. Gracias por la sintonía. Los dejo con el Grupo Telemicro y nosotros nos vemos el próximo sábado. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro.